Basta ya de canciones. Hemos venido a un atraco, no a un puñetero musical. Oh, tío, menudo hago fiestas. ¿Y cuánto tiempo vamos a estar ahí dentro? No más de 4 minutos. ¿Tampoco? Bueno, si prefieres esperarte a que alguien se dé cuenta de que hay un idiota armado ahí dentro, seguro que las camas de la trena son mejores. ¡La cama de la trena! Tengo entendido que sois unos buenos profesionales. A ver, repasemos el plan. Bien. En el mostrador estará Oliva, una joven y bella becaria. Ella será quien accederá al paquete. La cosa está en entrar y salir con el paquete. Uh-huh. El coche estará abierto. Antes de salir, yo cantaré una canción. Ese será la señal de la fuga. A ver, ¿y por qué demonios tienes que cantar? No sé, tú antes estabas diciendo que no habíamos venido a hacer un puñetero musical y que claro, estamos aquí poniendo música. ¡Mira! ¡Un perro! Hostia, ¡qué feo, mono! Tío. Es feísimo, colega. Súper guapo. Es súper feo, tío. Es súper guapo. Es tope de feo, mira. Es muy guapo, me encanta. A ver, es feo, es guapo. A ver, esto es un... como un boxer así, enano, es... Un bulldog francés, sí. ¿Qué dices? Sí. Esto es un carlino, ¿no ves que tiene las orejas así caídas, con cara así de gilipollas? ¡Callaos! Hostia, ¿qué coño ha venido lo del puto perro? Bien. Veo que ya hemos acabado de bromear. Otra cosa. Las armas no están cargadas. A ver, me estás tomando el pelo, ¿no? La violencia es de cobardes. No necesitamos unas tristes balas. Y no sé, ¿hay alguna novedad más que debamos saber? Hablo yo, pero eso no es novedad. Hostia, están abriendo la pastelería de Ier. Tú, yo necesito algo, para llenar un estómago. Hostia, yo... ¿Hay ensaimadas? Dime que hay ensaimadas. A ver, tío, es una pastelería. Oh. Yo me imagino que sí, que hay ensaimadas. Quiero una. Sí, voy a pillar algo. ¿Quieres algo? ¿Tienes bot? No vas a mover tu culo del asiento, capullo. De aquí no se mueve nadie, ¿entiendes? Chocolate está muy bueno, tío. Pues no había ensaimadas. ¿No había? No, tenías razón. Esto también me gusta mucho, ¿eh? Joder, el chocolate, tío. ¿El de crema? ¿Has probado? No. ¿Y no? ¿Y el de sobrasada? ¡Flipa! Jamón dulce y Frankfurt. La hostia. La hostia. Pero mejor es que sí. Oye, jefe. ¿Vamos a salir ya o qué? Quiero decir, llevamos 20 minutos aquí y no... No sé. Ya es la hora. ¿Ya? Así que recoge los croissants y... Espera. Vamos a la acción. No. O sea, acábatelo. No. ¿Te pones algo por ahí? No hay papá por aquí, por aquí. Abre. Bueno, sí, què hi farem, no? Què hi farem? Disculpa, un segonet. Perdonin, poden retirar-se de la porta? Passin, que no mossego.
¡Muy buenos días! No, no tenemos, señores. Les aseguro que no tenemos de esto. ¡Falso! Voy a hacer como que no he oído esa mentira. ¡Mentira! No, 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 no le mentiría, señor. Se lo juro que no tenemos esto aquí. ¿Qué hay en esa puerta? El almacén, señor. Pero tú no querías un poco de Listerine. ¿Dónde hay Listerine? Oliva, cariño, no me llames señor. Vamos. ¿Y tú de qué te estás muriendo, colega? No, no, no. No me estoy muriendo. ¿Entonces qué coño haces en la farmacia? A por Frenatos. ¡Frenatos! ¡Pero si estamos en julio, amigo! Es por el cambio de temperaturas. En la oficina ponen... Ah, esta historia me la conozco. Es que, mira, mi abuela también le da por poner el aire muy alto. Y sí, tenía 7 gatitos y de 7 se le han muerto 2, tío. El amigo, ¿te estás riendo de mi abuela? Porque a mí no me hace ni puta gracia, chaval. ¿Cuántos años tenían los gatitos? No, tenían 2 meses. Ah, eran pequeñitos. Sí, eran pequeñitos. Bueno, pero ahora ya están creciendo y eso. ¡Oye, no te muevas! De puta. Haré mi última demanda y sé, Oliva, que me darás lo que pido. Sin engaños. Buenos días, señora. Eso es lo que deseamos. No tenemos, señor. Señor, a las 11 de la mañana vienen a traer unos medicamentos. Será mejor que se vayan. Van a verles. Es por su propio bien. De verdad. Váyanse. Faltan 10 minutos para las 11. ¡Cállate, hijo de puta! Hostia, que dice la verdad, ¿eh? Larguémonos. Mierda. Oliva, querida, dame unos Ricolas. Pero... ¿te has vuelto loco? ¡Cállate! No nos iremos con las manos vacías. Somos buenos ciudadanos y además... muy simpáticos. Nos llevaremos unos caramelos y te los pagaremos. ¿Cuánto es? No tenemos, señor. Usted tampoco tiene Ricola. No tenemos Ricola. Pero tenemos un regaliz. Es un regaliz oro. ¿Oro? Mira. Oye, ¿me compras una? Vale, dame uno. Señor, mi madre es la dueña de la farmacia. Yo solo estoy aquí por un día. Y justamente hoy han venido vos. Por favor. ¿Cuánto es, Oliva? 1,20. 1,25. 1,25, perdón. Sí, porque mi madre compra esto. Y se queda en 1,25. Porque los mercenarios salen 1,20. ¿Pero los oros tienen algo? Sí, bueno, están más, tienen más sabor. 5, 2 y 10. Tiene un aroma más dulce. Chicos, muchas gracias. Me das un poquito. Me das un poco, ¿no? I want it all. Fuga, fuga.